se mantiene, la verdura como no es época, sale un poquito más caro. Bien. Claro, esta es época, no es tiempo de verdura, en invierno es verdura, hay mucho. Y las frutas, bueno, ahí nomás se mantiene ahí. Tiene en la mano una mina de oro en este momento, ¿cuánto está la palta? Ah, la palta está 6.000 el kilo, 6.000, sí, está re caro la palta. Subió, ¿eh? Subió en relación a la semana pasada, subió bastante. Ya estaba en 6.000. No, estaba 6.000, 5.500, un poco más chiquita, pero ahora ya no hay esa chiquita, esta vendemos 6.000. ¿Compra palta la gente? ¿Usted ve que compra como antes o cada vez son unos pocos? La gente cuando está más cara, comen más y compran más. Subió el pollo, está ahora, yo lo tengo a 1.600 el kilo. Sí, tuvo un pequeño incremento. En estos días, en esta semana, ¿cuándo fue la última suba que se registró? Ayer. Sí, ayer ya me mandaron precio nuevo. Pero yo trato de mantener un poquito más, así que bueno, tratándola de pelearla. ¿Cuánto fue la suba, más o menos, en porcentaje? Y ayer me mandaron más o menos 10. No tanto. No tanto exactamente, sí, pero bueno, pero ya subió. Por eso trato de mantener. Yo por ahora tengo 1.600 todavía, así que bueno, esperemos que no suba. No sabemos todavía, no ha llegado la carne. Bien. Así que no sabemos el precio. O sea que no están vendiendo esta hora. No tenemos lo que cerdo, no, papá. ¿Cerdo? Nada más, sí. Bien. Y ¿carne vacuna? No, como te digo, no están trayendo, no hay precio. Ah. Así que no tenemos, papita. Bien. ¿Y el cerdo cuánto está? Ahora la pierna 3.000 y la costilla vale 3.800 el kilo. ¿Subió o se mantuvo? No, sí está subiendo. Subió esta semana y me dijeron que para la próxima vuelve a subir otra vez. ¿Por la fiesta? Seguro. ¿Y cuánto en porcentaje subió? Y ahora 15% esta semana y la semana que viene no sabemos.